Hola Jessica. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien por acá. Bueno, me alegro. ¿Qué tal se me ve? ¿Bien? Bien, sí, un poquito borroso, pero se ve bien de igual manera. Sí. Bueno, estoy como un poquito alto, me parece, ¿no? ¿Cómo va eso? Bien. Bueno. Me alegro. Bueno, estaba diciendo que sos crítico de arte de diferentes disciplinas y que fundaste la revista digital 7 Artes. ¿Por qué no sí. Contás un poquito vos, te presentás vos? Bueno, Jessica, cómo no, muchas gracias por la invitación para formar parte de tu espacio en esta charla. Como bien me presentaste, sí, de hecho soy crítico de arte, soy escritor, comunicador, soy director de la revista digital 7 Artes, de la cual vos participás con tu columna literaria. Hago un poco de radio también. En este momento estoy editando 2 nuevos libros. Son ya mis libros 19 y 20 que edito en estos años trabajando con la editorial Vuelta a Casa de la ciudad de La Plata. Y ahora te los voy a mostrar, los tengo acá. Son 2 nuevos libros de rock. Mirá, muestro. Este es el volumen 1, Crónicas Melómanas del Rock Nacional, Rock de mi vida. Se llama La Saga, que acabo de editar. Este es Crónicas Melómanas del rock internacional, y bueno, aquí estamos, moviéndonos en el ámbito de la escritura, de la cultura, de la crítica de arte. En general yo me identifico mucho con el ámbito del cine y de la música, que de igual manera he podido transitar a lo largo de mis años como periodista cultural, así que por allí me muevo y por allí principalmente van mis escritos en lo que refiere a la parte crítica, ¿no? Que es el grueso de mi escritura, es la crítica de arte, como bien me describiste recién. Bien, y anterior a esa, a los libros que sacas ahora, sobre rock, tenés una saga que es sobre cine. ¿Tenés algún otro libro, otra temática también? Así es. Mirá, La saga de cine que comentaste recién es una antología que se llama The End, que yo publiqué ya hace 2 años, que fue mi debut con la editorial Vuelta a Casa. Debutamos con esta antología de 9 volúmenes, en la cual vine a compendiar de alguna forma mi tránsito en la crítica cinematográfica. Fue una antología hecha con una fuerte intención retrospectiva, ¿sí? A la hora de recopilar de forma temática textos de mi autoría, de mi escritura, a lo largo de mis 15 años, primeros 15 años, transitando el medio de la crítica cinematográfica. Esa fue una colección de libros que salió simultáneamente, los 9 volúmenes, bueno, que versaban sobre cine de género, sobre cine de autor, sobre autores, grandes películas, ¿qué más había? Bueno, había un volumen destinado a cine argentino, bueno, cine de género, como te dije, grandes directores, en fin. Era un estudio bastante abarcativo de la historia del arte, ¿sí? De la historia del cine. Después, al año siguiente, eso fue en el 19, en el año pasado, editamos con Vuelta a Casa la serie Rockeros, que también tenía un abordaje teórico, no en formato antología, sino en formato serie, en donde revisé a través de 9 volúmenes independientes, 9 artistas fundamentales del rock, a mi entender. En eso consistió la serie Rockeros. Y este año la apuesta es Rock de mi vida, ¿sí? Rock de mi vida, que viene a incorporar
material que quedó fuera del proceso de escritura de Rockeros a la hora de darle a la serie Rockeros una entidad y de los artistas elegidos para abordar, en la propia recopilación de textos pasados míos y reescritura, en fin, en darle a la serie Rockeros una homogeneidad conceptual, evidentemente fueron quedando muchos textos fuera de esa preselección. Y esos textos es como cobran vida en la saga de libros que acabo de editar. Y bueno, me decías acerca de proyectos, libros, mirá, tengo en este momento, tengo otros dos libros escritos, de los cuales uno de ellos vos prologaste, que es Sentidos Revelados, y que bueno, Sentidos Revelados y 100 directores de cine, son dos libros que en este momento están inéditos y que espero poder publicar más hacia mitad de año. Así que proyectos literarios son esos los que me tienen ahora muy entusiasmado. Muy bien. Y contanos, ¿qué te llevó a dar ese salto de las revistas a la publicación de libros propios, ¿no? Porque escribiste durante muchos años para diferentes revistas y compilaste ese material de esta forma para convertirlo en libros de tu autoría. ¿Por qué la decisión? ¿Qué te llevó a dar ese paso y qué consideras que tiene como de diferente ese trabajo? Mira, es buena la pregunta. Son etapas de la trayectoria de cada escritor. Lo que puedo llegar a decirte es tan subjetivo como intransferible, de alguna manera. Creo que cada escritor, cada escritora lo vivencia de forma muy particular. A mí lo que me ocurrió fueron un par de cuestiones con respecto a esto que decís, que a la hora de mensurar mi carrera como escritor, es definitivamente una gran bisagra. Es un antes y un después. Por lo menos yo lo viví así. Porque, como bien decís, durante muchos años yo escribí para medios digitales, para revistas, para revistas en donde colaboraba, en los últimos años luego teniendo mi propio medio, pero fueron muchos años y mucho caudal de material de escribir para publicaciones culturales digitales. ¿Qué ocurre? En algún momento, de alguna forma, creo que la propia trayectoria te va llevando a que la idea de publicar y de llevar eso a un libro se convierta en una especie de cuenta pendiente, ¿no? Algunos colegas me decían hace algunos años, ¿y para cuándo tu libro? ¿Cuándo vas a publicar finalmente? Y es como dar un gran salto, ¿no? Al vacío. Realmente no tiene nada que ver. Y vos me sabrás entender como escritora y autora de libros, implica una gran responsabilidad llevar al papel y al formato físico. También es el momento de alguna forma de conquistar nuevos públicos, ¿no? Nuevos lectores, los textos en la web, por el propio volumen y heterogeneidad de oferta que hay en la web, de alguna manera quedan relegados en el tiempo. Entonces lo que le da el libro es esa temporalidad. Fijándolos en un formato físico, en una hoja de papel, van a estar allí por siempre. Eso implica también una gran responsabilidad. Implica también muchas veces cuando estás trabajando sobre textos pasados, si son, como es en mi caso, retrospectivos de una obra crítica, bueno, implica también reactualizarlos al tiempo, ¿no? Porque la mirada como escritor y la mirada crítica acerca de aquello que te rodea, acerca de aquello sobre lo que podés establecer un juicio estético, afortunadamente va cambiando, se va modificando con los años. Bueno, eso también requiere, dentro del proceso mismo de elaboración de un libro, procesos de reescritura y de resignificación de tu obra pasada ya escrita, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo esto que te estoy diciendo son variables
que fueron de alguna forma revelándose ante mí a la hora de dar ese gran paso de publicar un libro. Que trajo, por supuesto, muchísimas dificultades a la hora de escribir y de gestionarte desde la independencia, ¿no? Y son infinitas las variables, Jessica. Una de ellas es la variable económica, ¿no? Cómo costear económicamente las publicaciones. Y bueno, hoy, afortunadamente, los escritores tenemos un montón de herramientas y de formas de cómo llevar a cabo eso. Y también está, intuyo también, que algunas cuestiones que en mi costado tienen que ver con el caos, ¿no? Con el que uno se mueve creando. Y en mí, me recuerdo hace 4 años, cuando empecé a pensar en la idea de publicar mi primer libro, era por dónde empezar, ¿no? Con tanta obra producida, ¿cómo le doy a esto un orden y un sentido? Que esta serie de escritos puedan convivir en un libro y tengan justamente esa homogeneidad de la cual te hablaba. En mi caso, bueno, fue darle ese formato antológico, ¿no? Y de serie después. Sí, justamente estaba pensando en eso mientras que vos hablabas, cómo seleccionar qué incluir, cómo organizar ese material, ¿no? Contanos un poco cómo fue la elección, digamos, de la primera serie que hiciste fue de cine, de elegir, digamos, sí. Bueno, empiezo por este lugar y de armar 9 libros que sacaste todos juntos, ¿no? O sea, bastante, sí. Y digamos, bastante, digamos, como organizaron subtemas diferentes por ahí en lugar de en un solo libro o en menos libros interrelacionando los temas. Cuéntanos un poco de este proceso y esas elecciones que tuviste que tomar. Mira, fue excesivamente demandante. Fue muy desafiante desde todo punto de vista. Conceptualmente, la antología The End empieza a cobrar una idea en mi cabeza que después, cuando cobra vida, cuando terminamos de maquetar lo que sería la serie, terminó siendo algo gigantesco y muchísimo más grande de lo que por ahí yo pensé primariamente. Yo pensaba salir con 3 o 4 volúmenes y terminamos sacando una antología de 8 volúmenes más un librito pequeño a modo de guía fundamental, a modo de itinerario de lectura acerca de los 8 volúmenes temáticos. Fue un trabajo muy demandante desde lo estético, porque la antología The End se terminó componiendo de 2.000 páginas, con mucho registro fotográfico, con mucha cuestión técnica de fichas, de películas, de directores, mucha data técnica en lo que es el dato frío, ¿no? En números, qué sé yo, directores, como te acabo de decir, elenco, bueno, todo lo que tiene que ver con los créditos, que requirió muchísima precisión. En sí, yo me suelo tomar este tipo de tareas de forma bastante obsesiva, detallista, y llega un momento en donde, bueno, en realidad la obra te pide de alguna manera que la sueltes, porque si no, entramos en ese bucle en donde vos me sabrás entender como escritores, por el perfeccionismo que nos caracteriza, no salimos más. Entre medio de eso, de ese ovillo que te estoy describiendo, pasa por muchísimos procesos de escritura, de reescritura, de recopilación, como me decías. ¿Qué elijo? Bueno, en definitiva, el recorte teórico acerca del objeto de estudio, en este caso es el cine, ¿no? Después fue la música, pero de alguna manera haces un recorte. Y en lo que tiene que ver con el cine, concretamente lo que hice fue tomar películas que habían sido analizadas por mí, en críticas, en escritos, en ensayos,
Y así fue como surgieron dos volúmenes, que fue el de 100 grandes películas clásicas y 200 películas del cine del siglo XX, XXI, estrenadas desde el 2000 hasta hoy. Allí tenés dos volúmenes. Después surgió la selección de autores. Yo había escrito sobre muchos autores, directores cinematográficos, y llegamos a, empezamos a trabajar con 20, 30, después se agregaron algunos más y terminamos cerrando en 60. Inclusive había dos autores que tenían muchísimo volumen de trabajo, de escritura por mí, y finalmente terminaron cobrando vida como libro propio, ¿no? Fueron Alfred Hitchcock y Orson Welles, terminaron germinando como libro con independencia. Después está el libro de ensayos, en donde lo que hice fue ordenar de forma cronológica y temática mi abordaje de estudio sobre el cine, ¿no? Una suerte de perspectiva de estudio del cine a 100 años de su nacimiento. Y a la hora de estudiar los géneros, me encontré con un género de mi predilección, como es el género de cine negro, y también le terminé dedicando un libro. Y a la hora de estudiar industrias, por supuesto, peso Hollywood, por el peso específico que tiene el cine de Hollywood, pero como consumidor de cine nacional, quería tener también el orgullo de dedicarle al cine de mi tierra su estudio, digamos, pormenorizado, y terminó saliendo también el libro de cine argentino, que no estaba pensado en un principio. Así que así es como se fue, digamos, armando este gran rompecabezas. Y el proceso de recopilación pasa por ahí, como te decía hace un momentito. Reescritura, adaptando esos textos al presente, y un proceso de selección que evidentemente deja muchos textos afuera, y esos textos, quién sabe, ¿no? Después cobran vida en libros futuros. Encuentran su lugar para hacer quizás en otro momento. De hecho, eso me está ocurriendo ahora con el libro que te conté de 100 grandes directores, que viene un poquitito a redoblar la apuesta del libro de 60 grandes autores que incluyó Dien. Bien. Y el proceso de la serie de libros sobre música, ¿fue similar o te encontraste ahí con la diferencia? ¿Cómo ya después de la experiencia de la primer antología, ahí ya podría haber sido un poco más sencillo? ¿O por ahí tuvo otras dificultades nuevas? Yo pensaba eso. Cuando encaré la serie Rockeros, digo, ya después con semejante debut, con semejante trabajo, no te digo que va a ser tarea sencilla, porque realmente The End fue una odisea. De hecho, le pusimos The End, te cuento algo, a la serie de libros de cine. Yo, maravillado de pequeño con los mundos de cine y con las pantallas, con el cine clásico, siempre me maravillaba ver al final de las películas el cartel en blanco y negro de The End. Entonces le pusimos The End, le puse The End. Pero también fue como una autoimposición a mí mismo, ¿no? Porque este proceso no terminaba más, entonces era como ponerme a mí mismo el punto final, ¿no? The End, el fin como escritor, un poco también paradójico, ¿no? Al debut de un escritor literario, ponerle The End, ¿no? Hubiera sido The Beginning, pero bueno, tenía que haber un punto final. Y cuando encaré la serie Rockeros, digo, bueno, ya con todo este bagaje en las espaldas, con este know-how del tránsito literario en un proceso antológico, bueno, me sentí, digamos, en la deuda, digamos, profesional de dedicarle un abordaje literario en serie, voluminoso, de forma similar a lo que había sido mi abordaje al cine, ¿no? Como te conté en un principio, el cine y la música son mis dos grandes pasiones como consumidor cultural, y como periodista son los dos mundos que más he transitado.
Bueno, en fin, quería saldar esa deuda, quería también acometer un proceso, digamos, como escritores también buscamos no repetirnos, ¿no? Buscar desafíos, nuevas fronteras para conquistar. Y digo, bueno, es un abordaje interesante el estudiar el lenguaje musical, vamos a por ello y vamos a hacerlo también de forma ambiciosa, con 9 volúmenes, si bien un poco más pequeños, si bien fueron 2000 páginas, Rockeros tuvo 1000, igual es un montón. En un año de trabajo logramos compendiar todo ello y lo que hice fue un recorte teórico. En realidad, un poco menos caótico que Dien, porque yo sabía las 9 figuras puntuales que iba a estudiar de la historia del rock, 7 de acá de Argentina, 2 del rock internacional, y yo sabía que era eso. Lo tenía muy en claro, sabía que eran los 9 artistas que, no solo de mi predilección melómana, sino los 9 artistas que yo más había, digamos, transitado en el medio, habiendo cubierto recitales, lanzamientos de discos, en fin, el conocimiento que la discografía y que la obra de ese artista que vas a analizar merece, ¿no? Por supuesto. Así que un poquitito allí es como se fue vertebrando ser Rockeros, que, bueno, vio la luz después de un año intenso de maqueta, de edición, de corrección, en octubre del año pasado. Bien. Y así fue. Y ahí llegamos a la publicación actual, que decía son materiales que se quedaron fuera de esa serie, esa primera serie sobre sí. Música. Sí, una serie muy linda, Rockeros. Una serie que quiero mucho, que además tuvo un gran laburo, o también, igual que el cine, mucho laburo de diseño, mucho laburo fotográfico, mucho rastreo de data, que tiene que ver con la historia de la música. Y cronológicamente los libros tienen un recorrido, digamos, de cada uno de los 9 artistas, que cronológicamente abarca sus trayectorias. Y libro a libro, qué lástima que no los tengo acá para mostrar, tengo los últimos y no tengo no me percaté de traer los anteriores, pero cada libro tiene un color, ¿no? Y ese color tiene también una identidad y tiene un porqué, entonces ya ves cómo conceptualmente y estéticamente la serie va cobrando un vuelo, que bueno, que es lo que le intentamos dar al rescatar la esencia poética de esas 9 figuras que abordo y que estudio y analizo detalladamente. El rock de mi vida tiene otra impronta. Claramente son crónicas melómanas, si bien vos sabés que rock de mi vida incorpora material ya editado en Rockeros. Y esto lo quiero decir. Incorpora algunos abordajes, algunos textos ya editados en Rockeros, inclusive ampliados, ¿no? En su abordaje. A la hora de revisar el producto final. Y lo que se compone, cada libro también se espeja uno a otro, si bien tienen independencia, como vieron recién, son libros grandes, son 300 páginas cada uno, y se compone de secciones. Lo que hago yo en cada libro, de rock de mi vida, es, bueno, como lo dice el título, es autorreferencial, ¿no? Es el rock de mi vida. Son testimonios emotivos de mi historia de amor con la música desde muy pequeño hasta hoy, eso lo cuento en el libro, y luego de hacer esa introducción acerca de mi descubrimiento con el maravilloso mundo de la música y los artistas que me conmovieron de muy pequeño, lo que hago es un recorrido cronológico desde el nacimiento del rock hasta hoy, analizando sus causas, su desarrollo, su apogeo y las consecuencias que tuvo el rock en su impacto a nivel mundial, cultural, excediendo las fronteras del género musical. El rock impactó al hombre de nuestro tiempo y fue también un punto de inflexión en el siglo XX, ¿no? Para comprender un montón de mecanismos que tienen que ver con el desarrollo político y social que atañen al rock y que el rock manifestó y pudo revelar. Entonces hago todo ese recorrido y a través de secciones, como son canciones, discos, bandas, artistas,
shows y rock en la cultura, por ejemplo en el cine o en la literatura, elijo, suponete, 10 momentos claves, ¿no? De cada una de las secciones. 10 discos, 10 canciones, 10 bandas, 10 shows y así. A modo de pintar, de alguna manera, bueno, cierta mirada, ¿no? Sobre lo que puedo llegar a llegar a considerar trascendente para comprender el rock, ¿no? Por ejemplo, 10 canciones que debemos conocer, ¿no? Entonces ahí me meto en las líricas, en las melodías, y por qué, cómo es esas 10 canciones dialogan hoy en el presente. ¿Por qué sobrevive un tema de los Beatles de los años 60 a hoy, ¿no? Bueno, ahí algo me quiere decir acerca de la perdurabilidad del arte y de un artista a través de las décadas, ¿no? Y a través de las generaciones. Y eso fue el lindo desafío, poder traer eso al presente. Y también, si bien hay una mirada muy fuerte anclada en el pasado, hay una mirada también muy presente. Y intento hacer también en lo que merece el rock internacional y el rock nacional un análisis del género en lo contemporáneo, ¿no? ¿Qué es hablar de rock hoy? Bueno, eso es lo que intento también desandar en mi mirada, en mi estudio, que siempre, como digo, es sumamente subjetivo, ¿no? Las miradas que uno pueda aportar acerca del ejercicio artístico que sea. Está la subjetividad y está, por supuesto, resonar con todo lector, con toda lectora que pueda vibrar en consonancia, ¿no? Y también maravillarse con estas músicas que ya te digo, fueron una gran revelación y una gran compañía para mí desde entonces hasta hoy. Bien, y vos comentabas, bueno, ahí tú habías tenido que reescribir este material que compilaste. ¿Hay material que vosotros has escrito nuevo específicamente para estos libros? ¿Y cómo fue escribir directamente para un libro en lugar de para una revista? Mira, estos dos libros, sí, tienen material exprofeso que fue escrito durante el último año, material inédito, a diferencia quizás de las antologías, de la antología del cine y de la serie de rock, de rockeros. Estos dos libros incorporan material producido durante 2020, ¿no? Entonces por eso te hablaba del presente que tiene. De hecho, creo que también hay alguna cosita que escribí allá por enero y que salió en la edición, lo que tiene que ver, por ejemplo, con las nuevas modas de ver recitales por streaming, ¿no? Ante esta situación de emergencia sanitaria, eso también está en el libro. De manera que los últimos lanzamientos discográficos de 2020 están en el libro para darle presente a la industria. Pero me preguntabas cómo fue escribir, a diferencia de las revistas, a la hora de editar. Sí, o sea, normalmente el material lo escribías para las revistas, ¿no? Entonces ahí uno tiene una serie de normas de en la cabeza, ¿no? De pensamiento que tiene que ver con la edición de una revista, de un formato online, y el formato del libro, el lector del libro es diferente, ¿no? Entonces cuando uno escribe algo nuevo directamente para un libro, ¿cómo había sido esa diferencia, no? Oh, no, como te decía al comienzo, la lectura, a ver, buscás llegar a otros públicos, ¿sí? Buscás llegar a otros públicos, definitivamente el hecho de poder editar un libro y poder distribuirlo, que esté en librerías, que pueda llegar a nuevas miradas, el hecho de producir un texto para la web, como te decía hoy también, por el propio vértigo de las producciones para la web que van quedando relegadas en el camino y quién sabe después quién vuelve a leer esos textos. El libro les da un presente y les da un futuro también. Quedan allí, van a quedar por siempre. No pueden arreglar. Vos quizás un texto en la web
lo podés corregir, el texto en el libro, como está impreso, queda. Por eso también implica una grandísima responsabilidad, y con esa responsabilidad también va de la mano, a ver, un gran trabajo. Yo soy bastante obsesivo en los procesos de escritura de un libro, que por ahí puede demandar un año, ¿no? Vos que has publicado, sabés, son procesos largos. No es que escribís hoy y sale mañana. Pasás por infinitas cantidades de procesos y de etapas de reescritura, de revisión, de corrección, ¿viste? Quizás tenés una mirada hoy, y ni te digo de aquí a un año, pero de aquí a un mes quizás ya cambió esa mirada, o no te convence, o sentís que puedes hacerlo mejor. Y bueno, forma parte de los intrincados procesos creativos en donde nos metemos. Y por supuesto que tenga peso específico en un libro, bueno, lógicamente pasa por el hecho de que sientas que conceptualmente ese texto que escribís tenga sentido dentro del libro y dentro de lo que la historia de ese libro quiere contar, ¿no? Por eso mucho material quedó fuera de Roqueros y ahora sí tiene sentido, ¿no? Ahora sí tiene sentido que yo pueda contar acerca de estas bandas que no fueron incluidas en Roqueros, pero que son imprescindibles para contar la historia del rock nacional o del rock internacional, ¿no? Que si bien estos libros son más episódicos, si Roqueros destinaba un abordaje independiente en cada libro a un artista, imagínate que estos libros, que son crónicas melómanas, y hay decenas y decenas y decenas y decenas de bandas, el abordaje va a ser mucho más general, ¿sí? Me explico. Pero bueno, es otra mirada, ¿no? Es como mirar un poquitito más, como un paneo generalizado de la historia del rock y de las canciones y discos, que por supuesto habrán quedado muchísimos afuera, pero esto de ninguna manera intenta hacer un ranking valorativo. Cuando yo escribí los libros de cine, los críticos somos muy fanáticos de los rankings, y a veces eso también ayuda un poco a ordenar, pero en definitiva es tan subjetivo, ¿viste? Y me lo dijeron, sé que me lo dijeron, y yo también me lo dije a mí mismo, ¿por qué tal película sí? ¿Por qué tal película no? ¿Por qué tal autor quedó fuera? ¿Por qué tal músico quedó fuera? ¿Por qué tal disco no entró en el top 10? Bueno, en definitiva, es muy subjetiva la selección. Por eso te digo, no es valorativo. No es que digo, son los 10 mejores de nada. Son mis 10 elegidos. Y tienen valor específico como para hacerlo. Pero de ninguna manera intento bajar línea en ese sentido de que sean 10 imprescindibles de nada. Es mi mirada, es mi recorte teórico, ¿no? Y eso también es parte del proceso de selección. Si no, no terminaríamos, serían enciclopedias, ¿no? Interminables. Sí, ciertamente. Vos mencionabas que en la última conjunto de libros, estos dos libros, incorporaste cuestiones autobiográficas, ¿no? ¿Eso fue algo que ya habías hecho en artículos anteriores o es algo nuevo que te permitió el formato de los libros? Autobiográficas, me refiero a que Rock de mi vida es un relato, como lo dice el título, bastante crudo, bastante directo, crónicas melómanas, o sea, estoy sacando el corazón, estoy sacando el alma, estoy radiografiando a mí mismo de las músicas que me atravesaron, de los músicos que me enamoraron, que me maravillaron. Es una historia de amor con la música que tengo. Ya ves atrás mío libros de música y hay discos por allá. Y es mi gran tesoro de colección, ¿no? Los discos y los libros de música. Y las canciones que me acompañan por siempre. Y esa banda sonora que de alguna manera va tramando tu vida. Y que después relacionás determinados momentos de tu vida con esas músicas que escuchaste
y con esos músicos que acompañaron momentos tan importantes. Por supuesto que a la hora de, como periodista, con el absoluto amor, respeto y admiración por esas obras que indagás, que investigás, que tratás de dilucidar los sentidos de una obra musical, ¿no? Porque estamos analizando un lenguaje, y a la hora de analizar un lenguaje, bueno, justamente está tu conocimiento sobre él, pero también hay una fina línea de todo aquello que, digamos, vos tamizás a través de tus influencias, ¿no? De alguna manera, y por determinado motivo, te pegan o te llegan determinadas músicas y otras no, ¿sí? Entonces, es un poco ese equilibrio. Sí, es autorreferencial, por supuesto, pero también está la mirada periodística, ¿no? Es indivisible. O sea, uno escribe con absoluta pasión y con penetración sobre aquel arte que lo conmueve, pero es indivisible que sacando estos libros como periodista, como cronista musical, se cuela el fan, el melómano, ¿no? Por eso no podría hablar desde un lugar objetivo o sesgado, ¿no? De aquello que no me conmueva, que no me incite a escribir acerca de. Por eso es un vínculo musical tan intrínseco a mí. Y están los discos que me maravillaron por siempre. Muy bien. Y los músicos me maravillaron por siempre. Bueno, contanos, vamos un poco para atrás en la cronología, cómo llegaste a este rol de periodista cultural centrado principalmente en el cine y en la música, ¿no? ¿Cómo iniciaste en este camino de la crítica de arte? Bueno, me haces ir más o menos 20 años atrás. Y mira, lo que nos atañe a todos en algún momento de la vida es el llamado de la vocación, ¿no? A ver, yo desde muy pequeño, muy maravillado por los mundos del cine, de la literatura, de la música, hurgando en la biblioteca de mi madre, en la biblioteca de mis abuelos, ¿no? Descubriendo el cine de la mano de mi padre, ¿no? Todas estas influencias de alguna manera te llegan, o solo por curiosidad, ¿no? Yo vengo de una familia muy académica, con pocas, a pesar de esto que te digo, con pocas por ahí inclinaciones artísticas, académica digo desde lo científico, ¿no? Desde lo profesional en lo científico. Entonces yo por ahí más abocado a lo que es los estímulos culturales y los puntos de la bohemia, bueno, fui encontrando mi propio camino y todas estas películas y estos discos y estos libros se revelaron ante mí, ¿no? Como una revelación, ¿no? A eso me refiero. Con B corta. Y bueno, de alguna manera, supongo que, y eso lo he charlado últimamente con colegas, de alguna forma, todo eso que consumís, otra vez vuelvo a la figura del tamiz, ¿no? Todo eso que pasa por tu mirada, y de alguna manera todas esas influencias van generando como una cadena, como un ADN, como una identidad de aquello que te rodea, que te conmueve, y del cual una vez que lo incorporás, vos ya no sos el mismo. De alguna forma, incorporar todas estas influencias y estas miradas estéticas, de alguna manera no te alcanza. No es solamente ser un cinéfilo, un melómano, un ávido lector de libros. De alguna manera eso tiene que salir al mundo de otra manera, de otra forma, ¿no? Y creo que ese es el, te puedo describir así, el llamado de la vocación. La necesidad vital, pulsional, de transformar eso que te impactó tanto y darlo al mundo de otra forma, ¿no? Y de ahí pasan también los talentos. Vos podés tener una gran curiosidad por descubrir la historia del cine, la historia de la música, la historia de la literatura, la historia de las artes plásticas. Es maravilloso, son
viajes brutales. Pero de alguna manera, nuestra necesidad creativa, para los que nos movemos en el periodismo y en la escritura, nos hace sentir esa necesidad de eso que te impactó. Bueno, ahora, ¿cómo lo comunico, no? Bueno, en mi caso, creo que fue la chispa que encendió al escritor, ¿no? Yo tenía que comunicarlo escribiendo. Escribiendo libros, escribiendo en medios, ¿no? También la parte docente, que formó parte muy importante de mi vida en determinado momento de estos últimos 20 años, haciendo docencia, si bien ahora estoy un poquitito alejado. Pero creo que es eso, así te lo podría describir, Jessica. Muy bien. Y la otra cuestión que me queda para preguntarte es por la revista Siete Artes que vos fundaste, ¿no? En el 2018. ¿Qué te llevó a armar un medio propio después de haber publicado en tantos medios diferentes? La inquietud permanente, la búsqueda permanente, el no poder estarme quieto, el buscar nuevos desafíos, la inconsciencia también, me metí en un lío tremendo, tener el propio medio es manejar tu propio barco, ¿no? Es ser el capitán de la locomotora, bueno, implica mucha responsabilidad. A ver, no es lo mismo colaborar con otros medios, para nada, que tener tu propio medio, ¿no? Implica una entrega 100%. 100%. Hay pros, hay contras, va a haber muchos escollos en el camino. Tener un medio independiente, un medio digital independiente, hoy en día, bajo esta situación, digamos, que vivimos con la hegemonía de los medios y la hegemonía de las redes, es un desafío enorme con toda la oferta que hay, llegar al lector, ¿no? Implica ser consecuente con tus ideas intelectuales, con tu ideología, con tus conceptos, con lo que quieras comunicar. A la hora, estamos hablando de cultura, ¿no? Es una revista cultural. Bueno, implica, ya te digo, ciertas ideas estéticas a las cuales seguir, que yo sentí en su momento que ya no me... Viste, de nuevo, como te decía hoy, en un momento algo no te alcanza y tenés que dar ese paso. Y acá puedes dar también un gran paso, porque a mí no me alcanzaba ya con colaborar con otros medios. No podía tener la autonomía que quería para publicar, para escribir acerca de lo que quisiera. Sentía que de alguna manera tenía que tomar las riendas, ¿no? Y fíjate que si ahora que lo pienso hablando con vos, se dio casi en simultáneo, porque el mismo año que estuve en mi propio medio, fue el mismo año que también empecé a editar libros. Entonces, fue como un gran sacudón en general, un gran cimbronazo. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Los peldaños que vamos escalando en nuestra trayectoria. Justamente eso, la autonomía, la independencia y el hecho de querer llevar a través de una publicación cultural como es Siete Artes, darle la singularidad, darle algo distinto. Ni mejor ni peor, pero que en mi medio voy a intentar dar el acto de calidad para poder brindar algo que no van a encontrar en un medio hegemónico, probablemente. Vamos a intentar tener esa mirada independiente, vanguardista, disidente, ¿no? Visibilizar talentos nuevos, darle lugar a escritores, a escritoras sumamente talentosos y talentosas que están buscando su lugar donde escribir y que quizás no lo encuentren. Vamos a ofrecer eso. Vamos a buscar artistas que estén ávidos de mostrar su arte, porque hay muchísimos talentos que están buscando ser descubiertos de alguna manera, ¿no? Y hay historias maravillosas de artistas nobles que están esperando
vamos a darles este canal de visibilidad. Y la verdad que de 3 años hasta hoy, que tiene la revista creció muchísimo, se diversificó notablemente, siempre estamos buscando fronteras nuevas que rebasar, ¿no? Y siempre tenemos proyectos y nuevas formas que buscamos para comunicar de la mejor manera lo que sentimos que tenemos para dar, ¿no? Tenemos canal de YouTube, el año pasado, con el tema este de la emergencia sanitaria, que muchos museos cerraron, ¿no? Galerías de arte que no podían mostrar la obra de tantos y tantos artistas. Bueno, estamos ofreciendo muestras virtuales, ¿no? Por ejemplo, intentamos buscar formas en donde, sea cual fuere la coyuntura actual, no limitarnos, ¿no? Bueno, así es como se va reinventando, ¿sí? Y nunca traicionar la identidad. Siempre intentamos brindar contenidos renovados y en tiempos por ahí laxos, en donde vende más una imagen o una historia de Instagram, ¿no? O algo de fácil y rápida consumición. Intentamos dar contenido, intentamos dar análisis de largo aliento, ¿no? Profundos. Bueno, es lo que nos mueve y son los desafíos y las batallas que te presenta hacer cultura independiente, ¿no? Así que sumamente estimulado y, o sea, yo solo no voy a ninguna parte, claramente. Es una edición 7 Artes pluralista, me acompañan un montón de gente talentosa, empezando por vos, que creo que fuiste una de las primeras columnistas, ¿no? De la revista. Yo me sumé, creo que en octubre del 2018, sí. Bueno, una de las primeras, de hecho tu columna ya superó las 100 entradas, es una de, junto con la mía del cine, es una de las primerísimas, así que, y hay un montón de gente, estás vos, está Carlos Zavalle, también mi amigo, mi compañero de aventuras radiales, no hablamos mucho de la radio, pero la radio es un medio que amo absolutamente. También tenemos algunos podcasts en el canal 7 Arte, que hemos ido incorporando también. Carlos también está desde la primera hora, analizando los mundos de la pintura y de la música. Estás vos con literatura, estoy yo con cine. El viernes pasado sacamos un especial muy lindo, que estoy muy contento, celebrando el Día Internacional del Libro. Y así nos vamos diversificando, estamos cubriendo la oferta de cine por streaming. Hace poquito, bueno, volvimos a cubrir lo que tiene que ver con la actualidad de las salas, que lamentablemente han vuelto a cerrar, hasta nuevo aviso, por lo menos aquí en mi ciudad, en La Plata. Ya te digo, hay una sección que quiero mucho, que es de entrevistas, conversaciones 7 Arte, que la comparto el espacio con otra gente que hace muy buenas notas. Y ahí visibilizamos también talentos del under en el teatro o en el cine, realizadores independientes, actores, actrices, no solamente Argentina, porque 7 Artes, te diría, mirá, creo que hay una veintena de colaboradores, de columnistas, y la mitad deben ser de Argentina y la otra mitad de países hermanos latinoamericanos que le dan ese sabor también pluralista, ¿no? Porque la heterogeneidad de la mirada a la escritura, digamos, la idiosincrasia de cada pueblo, ¿no? Y de cada cultura le da su impronta. Por eso tenemos un espacio también que se llama Latinoamérica Arde. Y ahí van a poder conocer artistas de todos los puntos de América Latina, que son súper talentosos. Y hace poquito abrimos una sección histórica, que era una gran cuenta pendiente para mí, que soy un amante de la historia. Pero no puedo escribir sobre historia porque no, hasta ahí no llegan mis conocimientos. Y bueno, fue un gusto muy grande poder encontrar dos escritores y una escritora que están haciendo la columna de historia. Y bueno, ahí 7 Artes, digamos, se expande a un terreno que no era explorado, y era una gran cuenta pendiente.
y bueno, qué sé yo, no sé, me faltarán un montón de lugares para mencionarte de la revista, que tiene muchos recovecos. Tenemos tienda online de libros también, bueno, tenemos para entretenernos. Sí, es muy heterogénea, tiene mucho mucho material, está muy bueno, eso es muy interesante. Bueno, Maxi, llegamos a el tiempo bueno, gracias a vos por compartir con nosotros, a todos los que nos estuvieron escuchando. Pueden buscarnos en las redes sociales, Maximiliano Pucio, mi nombre es Jessica Sabina Canto, y la revista